¿Qué tal? En esta ocasión en este video voy a escribir cómo se obtiene la derivada de una función algebraica por la regla general. Debemos de recordar que de acuerdo con la definición de derivada, esta se define como el límite de delta de x que tiende a cero de la función f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. En muchos textos, esta delta de x también se puede representar con la letra h. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar la letra h en lugar de utilizar delta de x. Entonces, pensemos en la función sea f de x, una función algebraica, igual a x cuadrada más x. Para obtener la derivada de esta función algebraica f de x, recurriremos a la definición de la derivada que dice que el límite de f de x más delta de x menos f de x entre el incremento, cuando el incremento tiende a cero, esto precisamente es o se define como la derivada. Por lo tanto, entonces, si tenemos esta función algebraica para derivar, pues aplicaremos la definición. Primero, como paso 1, diríamos que f de x más h será igual a x más h al cuadrado. Esta x se incrementa y está elevado al cuadrado, más x más h. Como siguiente paso, podemos nosotros, bueno, antes de pasar al siguiente paso, vamos a desarrollar f de x más h y nos quedaría x cuadrada, como es un binomio al cuadrado, sería x cuadrada más 2xh más h al cuadrado, más x más h. Entonces ya tuvimos el paso 1, aquí nosotros podemos ver que ahora, según la definición, necesitamos restarle f de x. Por lo tanto, entonces, el paso 2 será escribir f de x más h menos f de x. Y esto será igual a escribir f de x más h, que es la expresión que está aquí. Entonces es x cuadrada más 2xh más h cuadrada más x más h menos f de x. Esta f de x la represento con el paréntesis y entonces tendremos x cuadrada más x. Hacemos la operación indicada, es decir, cambiamos de signo lo que está en el paréntesis y tendremos lo siguiente: x cuadrada más 2xh más h cuadrada más x más h menos x cuadrada y menos x. A continuación, lo que vamos a hacer es eliminar los términos semejantes que en este caso se eliminan porque tenemos x cuadrada positiva y x cuadrada negativa. Reducimos términos semejantes, se me cancela. Ahora bien, esta x positiva, digo, perdón, esta x positiva con esta x negativa, también se me cancela y entonces tenemos que la diferencia de f de x más h menos f de x nos queda que es igual a 2xh más h cuadrada más h únicamente. Pasaremos al siguiente punto que será dividir todo entre h o delta de x, que es lo que estamos utilizando en este caso, y nos quedaría f de x más h menos f de x entre h. Y esto será igual a 2xh más h cuadrada más h. Y dividimos entre h. Como podemos observar, esta h divide a los tres términos que tenemos en el numerador y por lo tanto me quedaría 2x
H sobre H. Lo hago término a término para que se observe cómo se eliminan los incrementos H. Sobre H más H sobre H. Igual. Entonces aquí podemos ver que esta H con esta H me queda 1. H cuadrada entre H me queda H. Y H entre H me queda también la unidad. Entonces aquí el resultado será 2x más h más 1. ¿Ok? Por último, en el siguiente paso, este sería el tercer paso, este sería el paso 3. Y por último, el paso cuarto sería aplicar el límite de mi función, el límite cuando h tiende a 0. Aquí claramente podemos ver que como h tiende a 0, entonces esto será igual a 2x más h más 1. Como h tiende a 0, este término tiende a 0, y entonces esto es igual a 2x más 1. Este resultado se conoce como la derivada. La derivada de la función f de x. Por lo tanto, podemos afirmar que si f de x es igual a x cuadrada más x, entonces la derivada f prima de x es igual a 2x más 1. Como podemos observar, esta derivada es una función cuyo exponente es menor a mi función algebraica. Si queremos derivar cualquier otra función, podemos seguir el mismo método, el método de los cuatro pasos para poder determinar cualquier otra de las funciones. De hecho, no olviden que para derivar podemos utilizar fórmulas, y esas fórmulas salen precisamente de aplicar estos cuatro pasos. Bueno, esperemos que sea de utilidad este ejemplo, y en los siguientes presentaremos algunos otros casos aplicando ya fórmulas específicas. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos. Ahora sí.